Las denuncias por presuntas irregularidades en la elección de la nueva rectora de la Escuela Nacional del Deporte, Patricia Martínez, no cesan. Estudiantes, docentes y egresados aseguran que la ex vicerrectora actuó como juez y parte en su propia elección. Así es, Estefanía, y lo peor es que la pista no es fácil de desenredar. Buscamos a la rectora para conocer su posición sobre estos temas, pero su agenda al parecer no le permitió atendernos. Aquí seguimos atentas a conocer su versión de los hechos que expone la comunidad universitaria. Una de ellas es el conflicto de intereses que hubo en cuanto a la postulación de ciertos candidatos que ostentaban ya cargos dentro del Consejo Directivo, como lo es el caso de la actual rectora encargada, Patricia Martínez. Entonces, allí vemos que es una persona que tiene cierto rango de poder o está en una posición en la que puede influir. Al ver este caso, los estudiantes nos manifestamos, pero pues la universidad no tiene en cuenta como las voces de nosotros como estudiantes. A la elección para el cargo de rector se presentaron 17 personas en el marco de la coyuntura generada por el fallecimiento del rector José Fernando Arroyo, contra quien el juzgado sexto penal de Cali había emitido un fallo en primera instancia condenándolo a 76 meses de prisión, una multa por más de 29 millones de pesos y una inhabilidad por 92 meses para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado por apropiación y contratación sin el cumplimiento de requisitos legales. Arroyo falleció casi un mes después sin haber apelado la decisión judicial. Los denunciantes consideran que la funcionaria ahora hereda los manejos del fallecido rector. Ella era la vicerrectora financiera de la institución, es decir, conocía todo ese tipo de procesos por el cual hubo diferentes pronunciamientos. Uno de los candidatos opcionados a la rectoría es Roger Micolta, pero dado que hace parte del consejo directivo, debió hacerse a un lado para no ser juez y parte en su propia elección. Lo que afirman los denunciantes es que la hoy rectora nombró al decano de salud y rehabilitación para que votara en lugar de Micolta, favoreciendo su elección. Ese voto no debería ser nombrado por una persona que tiene a su cargo tanto las personas que votan como subordinados, como esa persona que sería electa como subordinado. Pese al llamado del Ministerio de Educación para postergar la elección del nuevo rector o rectora para la institución, esta se realizó consagrando la victoria de Patricia Martínez, quien se desempeña actualmente en el cargo.